olvidar y que en docencia sabemos que es difícil, a qué clase social pertenecemos. ¿Sí? Somos los y las que trabajamos, los que sostenemos la escuela pública todos los días, ¿sí? Una escuela pública abandonada hace bastante tiempo por el Estado Nacional y sostenida, como se puede, por los gobiernos provinciales. Y escuchaba a la compañera Rocío de La Poderosa hablando de las situaciones en las cuales están los barrios, y claramente en las escuelas en las que trabajamos, en las escuelas públicas, esta situación se está manifestando día a día con colectas de útiles escolares que también se realizan en las instituciones y que no alcanzan porque no se da abasto, ¿sí? La comida, yo trabajo en secundarias y las secundarias puras, por ahí digo este término y por ahí para el afuera no se entiende, ¿no? Aquellas que no comparten con primarias, que sí tienen comedor, se da algún tipo de merienda, algún alimento que a veces no es muy alimento, hay que decirlo, pero es mejor que nada, y que claramente no satisfacen lo más mínimo las necesidades alimentarias que cada vez aumentan en las familias. Hace 15 días la Universidad Nacional en todo el país se puso de pie. Más de 1 millón de personas en todas las plazas, en la mayoría de las plazas del país y fundamentalmente en Buenos Aires, fueron colmadas por estudiantes, docentes, no docentes, autoridades, en reclamo de mayor presupuesto, mayores salarios, mayores becas para los estudiantes, mayor inversión en ciencia y tecnología. Hasta el momento, el receptor de esas demandas está haciendo silencio, o peor, mintiendo que ha reforzado partidas presupuestarias, mintiendo que el presupuesto alcanza, amenazando con auditorías inexistentes para amedrentar a las universidades. Y esto me hace acordar, aunque no lo puedo comparar, con el relato de las compañeras de La Poderosa. Con los alimentos que no llegan, con las bolsas que no se pueden repartir, con la olla popular que no se puede armar. Y no lo puedo comparar por el que en el caso de los barrios eso se traduce en enfermedad, se traduce en malísimas condiciones de vida y se traduce también en muerte.